vestí bonito para ti. Ay, gracias. Porque cuando estoy contigo es algo lindo, hermoso. Ay, así yo también siento lo mismo. Un amor, por cierto. Te quería pedir un favor. Por favor. Préstame $40 el interés. No hay problema. Mamá. ¿Yo dónde estabas? Me debería estar preocupada. No fui a jugar con mis amigos un rato. Hijo, no me hagas esto, me preocupas tú. Tranquilo, mamá, no pasa nada. Ay. Vamos, ven, ven, ya es hora de comer. Gracias, mamá. Muchas gracias. Dinero. Lo necesito. Te pido que me ayudes. No me ayudes. No, no, ahora no tengo dinero. No, no tengo, me voy, voy. Esos no son los modales que yo te enseñé. Mamá, perdóname, no sé qué me pasa. Tú no eres así, Junior. ¿Qué pasa contigo, hijo? Mamá, tengo una novia. Oh, no. Y no le he contado realmente quiénes son. Ella piensa que soy un chico de dinero. Ay, Junior. Ya, ahora. Pero, hijo, ¿por qué no le dices la verdad? Mamá, es que me da miedo perderla. Yo le amo demasiado. Hijo mío, más vale una verdad que duela que una mentira que ilusione. Es más, invítala a la casa. Y si después de conocer todo, ella te rechaza, pues ahí sabemos, pues, que no está bien. Perdóname. Es más, voy a preparar. Para esta noche. Una llamada, Carolina.
Hola amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola amor, bien, gracias. Dime. Quería invitarte a mi casa, a que conozcas cómo vivo. Claro. Bueno, mañana, ¿a qué hora nos vemos? No sé, dime tú. ¿Te parece bien a las 9? Ya, listo. ¿En dónde me vas a venir a ver o nos encontramos en algún lugar? Bueno, te espero en el parque. Ya, listo, amor. Chao, mi amor, te amo. Chao. ¿Dónde vive el bebé? Mi amor, tenemos que caminar. ¿Qué es, en serio? Sí, vivo justo en la loma. Caminemos. Sabía. ¿Casa? Sí, mi amor, aquí. ¿Mamá? ¿Es tu madre? Hola, mi hijo, hola. Vengan, pasen, por favor. Pasen, pasen, que ven ahí, pasen. ¿Qué pasa, mi amor? Espera, espera, ¿tú crees que yo voy a entrar ahí a ese lugar? No me voy a rebajar a ese nivel. Mira, tú y tu madre son unos pobretones. Mi amor, tal vez sea pobre, pero te puedo tratar como una dama. Ni lo sueñas. ¿Crees que yo me merezco esto? No, estás equivocado. Mi amor, tal vez no tenga dinero en estos momentos, pero tengo muy claro mis metas y voy a salir adelante y te voy a dar una vida que tú te mereces. Confía en mí, por favor, amor. Por favor, no vas a salir a ningún lado tú con eso. Dios mío, mírate, es tan pobre. Yo no me merezco eso. Así que búscate a alguien de tu nivel. Mi amor, por favor, confía en mí. No, lo siento, ya me voy. Mi amor, no te vayas. Lo siento, búscate a alguien de tu nivel. Hijito mío, ¿qué pasó? ¿Soy tu novia? Oye, mamá. Ay, Dios. Mamá, ¿por qué somos pobres? ¿Sabes, amor? Ser pobre no es delito, no es mal. Lo que es malo es ser orgulloso. Y no comprender corazón de cada persona. Mamá, se fue como que dice que soy un pobre. Oye, oye, hijita mía, ¿dónde encontrarás una mujer que te valore, que te quiera por lo que eres y no por lo que tienes? Es un perro, mamá. No cambies a una mujer por tus sueños, hijita. ¿Qué me tienes a mí? Te voy a apoyar, quiero que seas una persona de bien. Thank you.
anuncio de afuera, decían que necesitaban una secretaria. Sí, señorita, ¿cómo está? Buenos días. Sí, necesitamos para esta empresa una secretaria con buena presencia y buenos modales. ¿Tiene alguna carpeta, tal vez? Claro. Aquí la tiene. Permítame. Ya le checo. En un momento le paso con una jefa. Gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenos días, señorita. Qué sorpresa a los tiempos. Sí, ¿verdad? ¿Y cómo le ha ido? Me ha ido muy bien, gracias. Ahora que te veo, es una buena elección al dejarte. Imagínate qué futuro me hubiera esperado a tu lado. Me alegro que le vaya bien. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Es mejor que te vayas. Personas como tú no entran en esos lugares. Vete, qué vergüenza. Buenos días, jefe, ¿cómo está? ¿Ya? Señorita, la presento a mi jefe, jefe a la nueva secretaria. Espero haber elegido bien. Así, de hecho, una de las mejores elecciones. Que tengan un buen día, me retiro.